gracias a Dios, pues hoy los niños hicieron un buen trabajo. La primero, le damos gracias a Dios que los niños se enfocaron en el juego, se divirtieron, hicieron un buen papel, tanto en picheo, bateo. La verdad de las cosas, ha sido un gran esfuerzo de los padres de la Liga de Lizoya, que también está patrocinando a esta liga. Y la verdad de las cosas, de que estamos aprendiendo con los niños de ABC, enfocándolos, el seguimiento sobre el futuro de ellos en el béisbol. ¿Qué tal ha visto que ellos están desempeñando lo que ustedes les explican en las prácticas? Fundamentalmente están haciendo lo más importante, agarrar, batear y divertirse. Algunos niños, diría que unos 5 o 7 niños vienen desde la Pigüe. Los otros no, los otros están comenzando a jugar. Tienen ahorita, los que no habían jugado Pigüe, tienen como 2 o 3 meses de estar practicando. Y a pesar de eso, le han hecho ganas. Le han hecho ganas porque quieren jugar. Bueno, nosotros practicamos los días jueves y miércoles y viernes, practicamos en el cuadro de las Agüitas y en el cuadro de las Enramadas. Ellos llegan a hacer su práctica y a enfocarse, pues, que ellos quieren ser beisbolistas, quieren ser futuros prospectos. Hábleme de los niños, ¿de dónde son originarios? ¿De qué parte de Managua? Bueno, tenemos de la comarca Las Agüitas, tenemos del Riguero, tenemos del Reparto Chic, y andamos varios niños de Esquipula también. ¿Y en esta categoría cuántos hay? ¿Cómo ve la competencia con su equipo? La competencia está duro porque la verdad que hay niños que vienen desde la Pigüe que ya traen un desarrollo súper mejor que donde se desarrollan con el ABC, y la verdad que la competitividad va a estar muy buena este año. Hay varios equipos. ¿Dónde se ven llegar? ¿Creen que puedan llegar a la semifinal, final? ¿Cómo ven esa posibilidad? Yo creo que sí, la esperanza y la preparación de los niños, yo pienso que aunque sea a la final o a la departamental, pero vamos a llegar. Soy el manager del equipo Guerrero de Infantil A. Este es su segundo domingo que ellos juegan. Bueno, ellos van progresando bastante, pues, porque la verdad es la cosa que usted sabe que tuvieron un atraso por la enfermedad que había en Nicaragua. Pero ahorita ellos van ahí agarrando bastante experiencia, y conforme la práctica ellos van agarrando experiencia y lo juegan. ¿Qué tal usted vio esta doble jornada? Sí, se recrearon bien los niños y agarraron bastante experiencia el día de hoy. ¿En qué ellos entendieron las explicaciones de acuerdo a las jugadas, y en qué tienen que trabajar esta semana que viene? O sea, tenemos que trabajar cuando hay corredor en primera y segunda, el niño que agarra en tercera tira sofocado. Entonces él sabe que él tiene que aprender que tiene que tocar la tercera y entrar con la bola. Entonces vamos a trabajar en todos esos implementos, pero de ahí lo demás es cuestión de práctica. ¿Y estos niños de qué barrio corresponden? Son de todo Managua, de Las Agüitas, del lado de todos lados, el Dimitro, de Don Bosco, de todos lados son ellos. ¿Y esta es la primera vez que compiten en los Guerreros o ya tienen años en esta liga? Vienen subiendo de categoría, vienen de la Pigüe. Entonces esta es su primera apertura en este equipo de Infantil A. Pues aquí siempre con el apoyo del señor, ¿verdad? Y la buena voluntad de la empresa Café Soluble, que es la que siempre nos ha apoyado con el patrocinio de la liga, donde consta de pago jueces y anotadores, y nos dio 500 mascarillas de estas, siguiendo todos los protocolos de seguridad. Ahí tenemos alcohol, como usted mira, tenemos agua, tenemos jabón, o sea que estamos cumpliendo con las condiciones que mandata la OPS, pues, ¿verdad? Para poder desarrollar esto, una condición que la empresa Soluble, por medio de su patrocinio, el ISOI, nos dio bajo esas condiciones que tuviéramos el cuidado de que los niños anduvieran sus mascarillas y, como ya le dije, toda la higiene que tenemos, alcohol, jabón, agua. Y gracias a Dios, pues aquí estamos cumpliendo 25 años de esta labor que Café Soluble ha mantenido constantemente, el apoyo de las ligas menores. Pues sí, sí, ese es el incentivo, ¿verdad? Trabajar para esta niñez, que posteriormente van a llegar a ser adolescentes y más adelante adultos, y es un bien para, digamos, el desarrollo integral como persona de ellos y también para la patria. Y si ellos siguen su carrera, ustedes ven en primera división cuántos jugadores han desarrollado sus habilidades en esta categoría. Usted puede ver ahorita a Cristian Moreno, a Vilma Rivera, a Javier Robles, a Pavón, una serie de peloteros que han iniciado
su carrera en el béisbol en esta categoría, apoyada siempre por la empresa Café Soluble. Ahorita estamos iniciando, este es el segundo, tercero, pero pues, el primero, como llovió, pues no pudimos desarrollarlo, pero ya la liga ya comenzó a andar, tiene 30 equipos en 5 diferentes categorías, comenzando desde la Piwi hasta la Juvenil AA. Gracias a Dios, año con año mantenemos la misma cantidad de equipos, no variamos, estamos entre 25 y 30 a 30 y pico, 32 todos los años, pero ahorita hay 30 equipos, como le digo, en las 5 diferentes categorías. La sede de juego, los días de juego, para que la gente si puede ir tomando pues todas las medidas, ¿verdad?, para que vaya a ver a los niños apoyando. Bueno, tenemos, digamos, San Isidro de la Cruz Verde, que está integrado a esta liga. Tenemos el Campo El Dorado, tenemos este Amistad Doyer, tenemos Café Soluble, tenemos La Agüita, tenemos el Rabat, tenemos el El, que ahorita está jugando los tantos con el equipo del Rodeo. Pues sí, gracias a Dios tenemos instalaciones. A pesar de todas las vicisitudes y todas las trabas que nos han puesto, pues siempre saltamos esas trabas. Y aquí estamos dando, digamos, el bienestar para la niñez, los padres de familia que se recrean con sus niños. Y ya como les dije, esto les sirve a ellos para su formación integral y personal. ¿La liga cuánto va a durar? Estamos en el periodo de que comprende la convocatoria que nos dice que debemos de iniciarlo más tarde, el mes de julio. Iniciamos la última de julio para completar el calendario. Si hay necesidad de jugar juegos, como decir 14 y 15 de septiembre, pues ahí vamos a hacer juegos para completar lo que dice el reglamento. ¡Llega!